les invito a buscar en sus Biblias Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Los que no tienen Biblia pueden seguir acá por la pantalla. Vamos a ubicarnos y vamos a dejarlo allí abierto en el capítulo 4. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que fue invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Amén. Pueden tomar asiento. Lo he titulado Una mujer importante, una habitación para el visitante. ¿Cuántas mujeres importantes hay aquí hoy? Amén. Amén, ¿verdad? Somos la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Dios nos ve como sus hijas, sus princesas. Amén. ¿Verdad? Me llama la atención esta mujer porque dice que ella era una mujer importante, pero esta mujer no tiene nombre, aquí no especifica cuál es el nombre de ella. Así que, ¿qué le parece si cada una le pone el nombre de ustedes? ¿Cómo se llaman esas mujeres importantes? ¿Cómo? Ah, amén, ¿verdad? También dice que ella le invitaba insistentemente. O sea, no era que ella quizás, el hombre llegaba, predicaba con aquella unción y la mujer siempre estaba pendiente de invitarlo. O sea, ella estaba solícita. ¿Quién de ustedes les gustaría invitar a un profeta a comer en su casa? Mira, a mí cuando me dijeron una vez, a usted le toca hospedar al hermano profeta que viene a predicar, yo como que, ¿y no hay nadie más? No había nadie más. Y yo decía: Señor, pero yo en mi casa estábamos full, tenía mi mamá, mi sobrino, un poco de gente. Yo decía: ¿y a dónde los cuesta dormir ahora? Yo decía: Dios. Y bueno, nada, te toca. Y yo dije: bueno, me toca. Y llevamos al muchacho a la casa porque era un muchacho. Y recuerdo que yo le pregunto: hermano, ¿usted toma café? ¿Quiere jugo? ¿Qué quiere? No, hermana, hágame un té de monte. Y yo le digo: mire que aquí tengo bastante monte, así que especifique. Amén. Entonces, a veces tenemos visitas incómodas. ¿Quiénes les gusta tener visita en su casa? ¿Verdad que a veces llegan unas visitas que estamos como que, cuando nos dicen viene a visitar, ¿qué hacemos? Algunos se acuerdan de que ponen la escoba detrás de la puerta para que se vaya rápido, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Hay visitas que queremos, que anhelamos, ¿verdad? Pero hay visitas que no nos gustan, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido visitas incómodas? ¿Y cuántos han tenido visitas que les gusta, que le agradan? Amén, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos nosotras si el Señor nos dice: voy a visitar tu casa? ¿Qué haríamos? ¿Haríamos como esta mujer? ¿Estaríamos pendientes? Yo veo unas cualidades en esta mujer como el primer punto, ¿verdad? Esta mujer, ella percibía que ese hombre era un hombre de Dios, ¿verdad? Y ella insistentemente buscaba la ocasión para agradarlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos personas, líderes, discípulos que van y visitan nuestras casas a llevarnos servicio, a llevarnos la palabra, a enseñarnos? ¿Cuántos?
Amén, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta esa visita? ¿O será que empezamos, oye, ya viene el hermano o la hermana aquella? Ay, no, es que habla mucho, qué fastidio, y dice esto, aquello, lo otro. ¿Qué actitud tomamos? Ajá. ¿Verdad? Pero esta mujer fue más allá. Ella, a pesar de que ella lo invitaba insistentemente, ella luego busca la manera y ve que aquel hombre no tiene dónde quedarse. Y aquella mujer, ¿verdad? Como muchas de nosotros, que somos sujetas, le dice a su esposo, ven, vamos a hacerle una habitación a este hombre, ¿qué te parece? ¿O cuántas de las que estamos aquí tomamos decisiones solas? Y decimos, no, bueno, yo lo voy a hacer total. ¿Verdad? Vemos que esta mujer tenía esta cualidad. Le dice a su esposo, vamos a construir una habitación y vamos a colocar en ella, ¿qué colocamos? Mesa, silla, cama, candelero, para que el hombre estuviera cómodo, ¿verdad? Dice que ya la tensión fue más allá. Dios conocía el anhelo del corazón de esta mujer. Porque fíjese que cuando el profeta llega y le dice a su siervo, en el versículo 11, y aconteció que un día él vino, ¿verdad? Vino allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuánto de nosotros nos gustaría que nos preguntaran qué hicieran por nosotros? ¿Sabe qué es bonito? Cuando uno busca la presencia del Señor y el Señor te dice, pídeme, pídeme. Pero ¿sabe cómo lo logramos? Cuando buscamos de Dios. Dice que él le siguió preguntando, ¿verdad? Él le dice, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, ¿sabe que siempre hay alguien que se fija? Hay alguien que está pendiente. Porque el varón de Dios no se le había revelado qué era lo que esta mujer necesitaba o quería. Pero el criado sí le dijo, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Cuántos anhelos hay en nuestros corazones que no lo hemos confesado, que no lo hemos hablado y que lo tenemos ahí escondidito, que solo el Señor lo conoce? ¿Verdad? Dice, entonces él dijo, llámala, y la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Entonces, fíjense que esta tensión y este esmero de esta mujer por el varón de Dios la llevó a ella a concebir un hijo que ya quizás ni siquiera ella tenía esperanza, que a nadie quizás le había dicho, que nadie sabía ese anhelo que ella tenía. Pero como Dios conoce nuestros anhelos, a lo mejor Dios estará esperando que nosotros motivemos que Él nos dé eso que nosotros anhelamos y deseamos, ¿verdad? A veces tenemos que ir más allá y tener este discernimiento como lo tuvo esta mujer, ¿verdad? Sin embargo, a veces, como no todo es color de rosa, llegó un tiempo donde en el versículo 18 dice, el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió.
Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Imagínense ustedes que ustedes tienen ese hijo y ese hijo muere. ¿Qué haríamos en ese lugar? Miren el temple que esta mujer tuvo. Porque esta mujer, cuando su esposo le preguntó, voy a ver al varón. O sea, ¿en qué momento ella dijo, está muerto? O pegó un grito. O empezó a culpar a Dios, ¿por qué me diste este hijo si no te lo había pedido? ¿En qué momento? ¿Qué hacemos nosotros en una situación difícil? ¿Qué actitud tomo cuando algo está mal? ¿Qué hago? ¿Me quejo? ¿Maldigo la situación? ¿Culpo a otro? ¿O empiezo a pegar gritos, a discutir y a culpar a todos los que estén a mi alrededor? ¿Qué actitud es la que yo tomo ante una situación tan difícil como la que esta mujer tenía? O sea, es un temple que yo no lo había analizado en verdad. Yo lo veo y yo digo, mínimo me siento a llorar. O sea, ver el niño que tanto anhelaba verlo allí muerto. Y cuando su esposo le pregunta, ella le dice, ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. ¿Quién puede tener paz con un hijo muerto? ¿Quién puede tener paz en medio de una situación en su hogar que está a punto de destruirse? ¿Quién puede tener paz en medio de una situación? Vamos a ver, están como muy callados, se quedaron como que, nómbrenme algo, hay una situación difícil, una enfermedad. ¿Qué hacemos? ¿Sabe que muchas veces ante ese tipo de circunstancias vamos a llorar a hombros equivocados? ¿Vamos y buscamos un consejo en alguien que no nos aconseja bien? Tenía el caso de una chica que estaba teniendo situación difícil con su esposo. Y yo le digo a ella, lo que Dios te diga es lo que tú vas a hacer. No te pongas a estar inventando. Ella buscó de Dios y Dios le dio una palabra. Pero sus amigas le decían, hazle lo mismo, a ver si a él le gusta. Hazle lo mismo. Entonces, ¿a quién acudimos nosotros en esos momentos cuando tenemos esa situación difícil? Si tenemos un líder o una persona que nos visita, que nos enseña, ¿será que somos capaces de llamarlos y escuchar ese consejo que ese hombre o esa mujer nos da? ¿O empezamos a gritar? ¿Verdad? Cuando ella le dice a su esposo que tuviera paz, ni siquiera, me imagino que ella ni siquiera tembló. O sea, ella se fue al varón de Dios, ¿verdad? Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿qué te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. ¿Cómo están las cosas, hermana Jersey? Aunque el rancho esté ardiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando a nosotros alguien nos pregunta, ¿cómo te va? Ay, hermano, que tú te supieras lo que me está pasando. Y empezamos. Ay, el líder, que usted sabe. Ajá, ¿cuánto hacemos eso? Es que si el hermano supiera lo que yo estoy pasando, quizás el hermano no lo sabe, pero te puede dar un consejo si tú abres tu corazón, si tú le dices. Pero hay situaciones que necesitamos tener y tener temple. ¿En quién hemos creído? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha dado? ¿O Dios no les ha dado promesa a ustedes?
Mira que cuando las cosas se ponen chiquitas, yo digo, Señor, esta no es la voluntad que tú tienes para mi vida. Esto no fue lo que tú me dijiste. Esto no es lo que tú me prometiste. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante esas circunstancias que se nos avecinan, que las vemos? Porque es que las vemos y las vivimos. Pero cuando tenemos una promesa de Dios, ¿cuál es la actitud que realmente nosotros tenemos, manifestamos? O sea, ¿qué manifestamos en esos momentos? ¿Verdad? Y hay también dos mujeres, ahorita por cuestiones de tiempo no lo vamos a buscar, anoten allí y luego ustedes lo leen. Van a buscar Esther, capítulo del 4 al 8. ¿Verdad? Esther era una mujer que aunque era reina tenía una amenaza, porque había un hombre que se había determinado destruirla a ella y a toda su generación. Todo el que era judío estaba destinado a la muerte. Mas sin embargo, Esther, en su posición de reina, no podía ir al rey y decirle, rey, mira lo que está sucediendo, necesito que quites este edicto. Ella, antes de ir al rey a buscar una respuesta, Esther ayunó, oró y reunió a su gente y les dijo, vamos a orar y vamos a ayunar para que Dios intervenga en el asunto. O sea, son las herramientas que si nosotros buscamos en la palabra las vamos a conseguir. Cuando Esther hace esto y se presenta al rey, el rey le extiende el cetro y le da el privilegio de preguntarle, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será concedido. Entonces, son dos herramientas o tres que nosotros tenemos a nuestro favor. Ayuno, oración y unirse con otros hermanos que te ayuden en ese propósito. Por el propósito que tú tengas. Porque el enemigo siempre se va a levantar. ¿Cuál es el decreto del enemigo? Muerte. Que tus sueños mueran. ¿Verdad? Que aquellos proyectos que tú tengas se caigan al piso. Y muchas veces nosotros creemos, porque esas circunstancias las vemos tan grandes, tan difíciles, que nos ahogan. Hay otra mujer que está en 1 Samuel capítulo 25, que se llama Abigail. 1 Samuel capítulo 25. Esta mujer tenía un esposo que no era como que muy cuerdo, ¿verdad? Era una mujer que fue decidida y que cuando aquel hombre, en vez de evitar el mal que venía para su familia, lo que hizo fue aumentarlo, aquella mujer se decidió y ella tomó ese lugar, se armó de valentía y fue a donde estaba el rey que le podía solucionar a ella el problema que tenía, porque su criado le dijo, si usted no hace algo, tanto nosotros como su familia, todos perecerán, ¿verdad? Y la mujer tuvo que tomar acción, no esperar a ver, uy, este hombre, a culpar a ese hombre, o a esto, a aquello, a lo otro, no, ella tomó acción, buscó lo que tenía que buscar y fue a donde tenía que ir, a hablar con el rey. Entonces, ¿a dónde necesitamos ir nosotros en medio de situaciones difíciles? ¿A quién debemos de ir? ¿Verdad? Volviendo a esta mujer, en ese cuarto sucede el cuarto, yo le coloqué el cuarto del milagro. Porque en el versículo 32, ¿verdad? Después que ella, vamos a retomar. Cuando ella le dice, el criado le pregunta, ¿todo bien? Todo bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó el criado para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No le dije que no se burlase de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tu lomo y toma el báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas y pondrás mi báculo sobre el niño. Y le dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré.
O sea, es una palabra y una promesa que nosotros ante cualquier circunstancia, nosotros podemos imitar a esta mujer. Señor, no te dejaré. ¿Cuántas veces las circunstancias nos mueven el piso? Las circunstancias nos hacen perder la fe. Las circunstancias nos hacen movernos del lugar de nuestra asignación. ¿Cuántas veces nos molestamos con Dios? Y le decimos, Señor, tú no cumples lo que tú has prometido porque no vemos resultados, porque no vemos quizás las cosas que se nos den inmediatamente. Sin embargo, esta mujer se asió a los pies de él, ¿verdad? Quizás nosotros no tenemos un profeta hoy en día a quien ir, a quien consultarle, a quien decirle, dame mi porvenir, muéstrame lo que has de hacer conmigo, muéstrame qué es lo que Dios quiere conmigo. Pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra en donde buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y como decía la profeta Marisol, los pensamientos del Señor para nosotros son ¿de qué? De bien. Entonces necesitamos buscar la dirección allí. ¿Verdad? Sin embargo, esta mujer se asió de los pies de este hombre. Hoy en día el Señor nos dice a nosotros, Mateo 6:6, ese sí se me lo pueden ubicar aquí, por favor. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿A dónde tenemos nosotros que ir? ¿A dónde? Al aposento, ¿verdad? El Señor nos manda a entrar y nos dice que dejemos la puerta abierta. Cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará, ¿verdad? Esta mujer dejó al niño en esa cama, en la cama del profeta. Dice que y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. O sea que el profeta oró y el Señor nos manda a nosotros a entrar a nuestro aposento y orar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese cuarto, en esa habitación que tú tienes en tu casa, ahí es donde vas a entrar y es donde tú vas a resucitar a través de la oración, tus sueños, tus anhelos. ¿Qué es lo que para ti está muerto en este momento? ¿Qué es lo que representa muerte en esos sueños o en esos anhelos que tú tienes? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Entonces aquí está la respuesta. Entra a tu cuarto, así como Eliseo entró al cuarto y oró sobre el niño, porque dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por casa una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y tomó a su hijo y salió. Amén. Entonces vemos que una actitud correcta, una decisión oportuna y una conexión directa con el Padre es la que nos va a nosotros a resucitar aquello que quizás está muerto y quizás lo hemos dado por perdido. ¿Cuántas cosas hemos dado por perdida? ¿Cuántas cosas hemos dicho ya esto no tiene solución? ¿A cuántas cosas a veces decimos hasta aquí llegó? Esto no lo arregla nadie. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque esta mujer en ningún momento se quejó. En ningún momento dijo, está muerto. Ella todo el tiempo
sabía que su respuesta estaba en aquel varón de Dios. Hoy en día quizás, como les dije, ¿verdad?, no tenemos un profeta que esté dispuesto allí para darte una palabra, para ministrarte. Pero sí tenemos, tenemos nuestra habitación. ¿Cuántos tienes habitación en su casa? ¿Cuántos buscan de orar? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos han conquistado situaciones difíciles en la oración? Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo. Cuando nosotros llegamos acá un día domingo o un día miércoles de intercesión o un día sábado, el Señor te puede sorprender y a través de la persona que esté ministrando, el Señor te puede confirmar lo que tú has anhelado, por lo que tú has orado, y es allí donde tú vas a ver el milagro. Pero necesitamos tener disposición, porque a veces queremos que todo sea fácil. A veces queremos llegar acá, que nos suelten una palabra de bendición y ya nos vamos y obtenemos el milagro. Y a veces tenemos que mordernos la lengua ante las situaciones. No podemos ir declarando cualquier cosa. No podemos estar llorando todo el tiempo. No podemos estar lamentándonos todo el tiempo. O sea, tenemos que activarnos. Y aunque uno vea la circunstancia, uno tiene que esperar hasta el último momento, porque la última palabra la tiene el Señor. Amén. Así que, ¿cuántos de los que están aquí tienen su habitación preparada para buscar al Señor? Porque el que le busque lo va a conseguir. Y ya no vamos a seguir diciendo esto se perdió. Vamos a orar para que Dios resucite esos sueños, para que Dios resucite lo que se ha perdido, porque todavía hay oportunidad para los que creen en el Señor. Amén. Vamos a ponernos sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a creerle al Señor.